¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este espacio de Zona Docente, tu zona escolar. Los saluda, como siempre, con mucho gusto el profesor Carlos Alberto Villarreal Guajardo. Y bueno, maestros, pues en esta ocasión vamos a estar trabajando nuevamente con algunos consejos para utilizar Drive y poder evitar que nuestros equipos se saturen de información, se hagan lentos o tengamos complicaciones para manejar algunas aplicaciones por la falta de memoria o de espacio. Si ustedes recuerdan, hace unos días estuvimos cargando un material de cómo hacerlo directamente desde nuestro celular, desde WhatsApp hasta Drive. En esta ocasión me pedían apoyo para cargar carpetas que ustedes ya tienen en su computadora con las evidencias de sus alumnos, con las evidencias de sus maestros, con trabajos, con planeaciones, con lo que ustedes gusten, ¿no? Con fotos inclusive. ¿Cómo lo hacemos de la manera más rápida y más sencilla? Bueno, yo les voy a dar un tip en menos de 5 minutos. Abrimos nuestro navegador, regularmente trabajamos con Google Chrome para poder trabajar con las herramientas de Google sin tener ningún problema. Entonces vamos a fijarnos con cuál cuenta estamos logueados. En mi caso, maestros, aparece el círculo con la letra C, quiere decir que estoy trabajando con mi cuenta de la nueva escuela mexicana, sacnuevaescuela.mx. Rápido nos colocamos en esta parte que se llama Omnibox y nosotros tecleamos drive.google.com. Podemos buscarlo desde el Waffle o podemos accesar si ya tenemos por ahí nuestro Drive de manera directa, pero la forma más rápida, más sencilla a mi gusto es teclear drive.google.com. Entramos a nuestra unidad. Como ustedes pueden notar, y yo aquí tengo algunos documentos de acceso rápido que son los últimos documentos en los que estuve trabajando en mi Drive. Tengo un espacio con carpetas creadas donde yo estoy organizando mi información. Y bueno, vamos a poner el caso hipotético de que yo tengo ya una carpeta en mi escritorio o en mis documentos en la cual tengo las evidencias de mis alumnos. ¿Cómo lo cargarían ustedes? La opción que ustedes seleccionarían seguramente sería carpeta nueva. Ustedes estarían poniéndole el nombre a esa carpeta de evidencias posiblemente. Pues yo les tengo una opción un poquito más directa. Clic derecho, vamos a la opción que dice carpeta de carga. Inmediatamente nos va a direccionar a los elementos que nosotros tengamos abiertos o hayamos abiertos en la última parte de nuestro trabajo con nuestra computadora. En este caso, a mí me abre la carpeta de imágenes, ¿ok? Yo voy a seleccionar una carpeta que yo ya tengo creada. Digamos que es una carpeta donde tengo las evidencias de mis alumnos. Yo voy a seleccionar esta que dice examen imágenes, ¿ok? Le doy cargar. ¿Desea cargar 28 archivos a este sitio? Ok, yo le voy a decir que sí. Inmediatamente nos aparece la carpeta, maestros. Vean, aquí tengo yo ya colocada la carpeta que yo tenía en mi escritorio sin necesidad de crearla aquí en Drive. Inmediatamente se me carga con el mismo nombre y obviamente va a estar cargando los elementos con los que cuenta esa carpeta. En este caso me dice que tiene 28 imágenes. Ya se cargó completamente mi carpeta a mi Drive. Yo en este momento ya pudiera eliminarla de mi computadora para que no me esté consumiendo espacio, para que esté almacenada en papelera, consumiéndome un mínimo espacio que si la tengo activa. Ya tengo ahí el respaldo, pero en mi Drive ya tengo cargada esta información. La voy a abrir para que ustedes lo chequen, lo revisen y vean que todo lo que está en la carpeta ya va a aparecer en mi unidad de Drive, ¿ok? De esa manera, fácil, rápido y muy sencillo, ustedes pueden pasar las carpetas que tengan en su equipo guardadas a Google Drive y tener la información guardada en un sitio confiable que no les va a saturar de espacio sus equipos. Les muestro la carpeta para que ustedes puedan rápido checar y constatar que esos elementos eran los que estaban en la carpeta de examen imágenes. Aquí están. Nos decía que eran 28 elementos. Ustedes podrán contarlos, maestros. Los mismos que yo tengo en mi equipo, ya los tengo en mi Drive. Yo podría eliminar sin ningún problema esta carpeta y ya tengo todo mi respaldo en Google Drive. Hasta aquí el consejo del día de hoy, maestros. Los saludo con muchísimo gusto, como siempre. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo corte. Hasta la próxima, maestras.